El programa PAIS en Uruguay pretende inspirar el rediseño de las políticas económicas en torno a la sostenibilidad, aportar información para las reformas macroeconómicas, sectoriales y o temáticas para impulsar y cambiar la inversión, y realizar un cambio transformador mediante la construcción de capacidades de individuos e instituciones. La mayor fortaleza de PAIS es que reúne acciones del gobierno y de Naciones Unidas buscando un mismo objetivo, que es la transición del país hacia la economía verde e inclusiva como camino hacia el desarrollo sostenible. El programa PAIS lo que pretende es emplazar el crecimiento verde y sostenible dentro de la política de desarrollo económico del país. Lo hacemos a través de tres grandes iniciativas. Uno es el poder compartir y difundir las mejores prácticas internacionales, las cuales Uruguay pueda sacar partido. La otra es dar asistencia técnica y hacer análisis muy concreto en temáticas específicas y relevantes para el país. Y por último, a través de este programa lo que intentamos es canalizar financiamiento por parte de donantes y por parte también del sector privado del país. Los resultados esperados en PAIS Uruguay son los siguientes: planificación, reformas sectoriales y temáticas, fortalecimiento de capacidades global. Los países han mejorado su base de conocimiento para avanzar hacia la economía verde inclusiva. En planificación, PAIS ha contribuido con algunas actividades, como por ejemplo con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050 y con el Plan de Acción de Economía Circular. A su vez, en la construcción de escenarios verdes para cadenas productivas priorizadas por la OPP. En las reformas sectoriales y temáticas, PAIS viene trabajando en tres temas: economía circular, enverdecimiento de MIPYMES y producción y servicios verdes e inclusivos. En la temática de economía circular y liderados por MIEM y UNUDI, el programa abarca tres grandes actividades. Una de ellas es la capacitación en valorización de residuos, la segunda es el apoyo al programa de oportunidades circulares y finalmente el premio Uruguay Circular, que reconoce a aquellas entidades y agentes económicos del país que han transitado hacia la circularidad. En el tema de enverdecimiento de MIPYMES, se continúa trabajando en el programa de producción más limpia y formalización de ladrilleros artesanales. A su vez, se han desarrollado cursos de producción más limpia para capacitación a micro y pequeñas empresas y se brinda apoyo al diseño e implementación de políticas para la generación de empleo verde juvenil. En el resultado 3 de fortalecimiento de capacidades, PAIS ha venido trabajando en la elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades en economía verde inclusiva en forma participativa y ya se ha iniciado su implementación. A su vez, se han desarrollado acciones tempranas, por ejemplo, una de ellas ha sido en el apoyo al empleo verde juvenil. Es una alianza que contribuye a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, reuniendo esfuerzos para desarrollar acciones transversales que tengan impacto.